En la Junta de Gobierno de hoy hemos aprobado el proyecto para acondicionar el tramo urbano de la avenida Sebastián Feringán. Esto nos va a permitir recepcionar por fin esta arteria tan importante para el término municipal de Cartagena. Sí, hemos logrado un acuerdo con la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa para que este organismo acepte las mejoras que, a juicio de nuestros técnicos municipales, serán preceptivas para poder ser asumida por el Ayuntamiento de Cartagena. Esta importante arteria de comunicación del municipio estaba sin recepcionar desde hace algo más de 7 años. Sí, 7 años. Y ahora hemos conseguido que la comunidad presente un proyecto que nos va a permitir resolver esas deficiencias que hacían inviable que pudiera ser recepcionada esta obra. Con este proyecto vamos a mejorar la señalización, la semaforización, la iluminación, pero también las zonas verdes. Por eso quiero agradecer a la presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, a la señora Baraza, por su gran predisposición para solventar este problema, por el trabajo riguroso y la lealtad institucional en el que se ha trabajado de forma conjunta, como no se entendería de otro modo. También, en otro orden de cosas, la Junta de Gobierno ha aprobado y ha dado luz verde también a un proyecto muy esperado, la ocupación directa para la obtención de los terrenos destinados a sistemas generales de espacios libres adscrito al polígono 2 del sector de la Rambla. Esto va a tener como principal objetivo que podamos garantizar la continuidad y la viabilidad de las obras y del parque de la Rambla.